camino del monumento al Cimarrón, en medio de estos símbolos naturales que el Festival del Caribe asume como suyos, encontramos esta galería a cielo abierto. Entonces, por todos los cimarrones del mundo, que los que fueron y los que están, y diríamos también, ¿por qué no?, los que estamos, el cimarronaje no es algo del pasado. Porque el cimarrón es más que todo una actitud ante la vida. Por lo tanto, no es algo del pasado. Así que por los de antes, por los del medio, por los de ahora y por los del futuro, ¿brindemos o qué? Espacio Galería Cielo Abierto es sencillamente incorporar nuevos elementos, avivar otros que ya una vez pintamos, escribir algo que hayamos sentido, todo de manera muy espontánea y natural. Cada 7 de julio se dan cita en esta galería creadores de espíritu libre que rinden homenaje al Cimarrón, aquel que nos enseñó desde el pasado el secreto de la libertad. No, una vez más, rescatando ya esto que forma parte de una tradición, un espacio que a través de los años se va nutriendo en las paredes con las huellas que vamos dejando en cada Festival del Caribe, homenajeando a ese símbolo que es el Cimarrón. Que es más que una escultura, es más que un artista, es un concepto, y es un concepto que nos gusta festejar todos los 7 de julio, aquí en esta loma que ya forma parte ya como un símbolo. Entonces, ¿él cuando la hizo? Nunca quiso que, ¿sabe? Cuando para unir las piezas se le da la soldadura, y él nunca quiso que se le quitara la soldadura, que se viera lo más bruto posible, sin pátina. Sin nada por el estilo. Los colores que tiene son los colores del tiempo. Es de bronce, y todo lo de abajo, el gangue, el caldero y todo lo que tiene adentro es hierro. Que se le han ido incorporando elementos mágicos religiosos. Dewis. Bajamos a ver cómo está eso y subimos luego. ¿Te queda energía para eso? Sí, entre becerro y de pie a cabeza. Lo bueno que ha sido el día hoy. ¿Qué está haciendo? Sí, el día está siendo muy bueno. Ya refrescó para nosotros que es caro. Resisten el tiempo conceptos como el de raíz, arte cubano y cimarronaje. Es este uno de los mayores aciertos de una galería al cielo abierto del Caribe. Entonces voy a dejar plasmado mi visión acerca de Cimarrón, que estoy muy de acuerdo en lo que dice el maestro, que cimarronaje es una actitud, una manera de vivir, y tiene que ver mucho conmigo. Yo soy pintor empírico y hago cosas con respecto a la mística que hay en la religiosidad, en la regla conga, en la regla de que usan los santorales y esas cosas. Esta galería cielo abierto acoge a todos los artistas que quieran trabajar en ella. Y son cosas que quedan para la eternidad. Y es un lugar que es como mágico religioso. Para poder verlo hay que subir. Entonces, el hecho de subir y encontrarte con una obra plástica te relaja, te enriquece. Yo caminando jamás pensaba que había un lugar como hecho, como este, ¿no? Con tanta arte, con tanta integración. Yo creo que ojalá muchísima gente venga aquí. Es importante lograr esto, como proyectar y promover este trabajo tan importante desde el punto de vista cultural y
histórico. ¿Tú me puedes decir una hora para la fiesta del fuego? Ni para que vengan dos o tres gente de vez en cuando, nada de eso. Esto tiene que ser un santuario de la libertad cubana, de la cultura y la libertad cubana, que rebasa todas las consideraciones locales incluso. Y está bueno ver cómo trabajan, cómo manifiestan el arte. Eso es interesante. Y llega. Eso es lo que te hace llegar. Sí. Eso es muy importante. ¿Cómo tú ves que se comparte el arte? Eso. En este lugar. ¿Y nadie está por encima de nadie en este lugar? Y he podido ver manifestación artística, plástica, escuché poesía, se escucha música también. Mira, Félix Congo, tú balanzas, Félix Congo, Chuisa, ¿cómo está Cuba? ¿Qué es que tú pones? Balanza Cuba. Aquí está el espíritu de muchas personas que trabajaron, que inauguraron este espacio. Estamos hablando de la mina de cobre, una de las más viejas del continente. Y todo este ambiente, lo mágico, religioso, todo este mundo en que todos los días ocurre algo nuevo, en que todos los días ocurre algo, algún imprevisto, o sea, donde todo lo que tú planificas puede ser al revés, diferente, puede ser mucho más rico. Las danzas y cantos acompañan cada descarga. Es este uno de los performances más completos en el programa artístico de la Fiesta del Fuego. ¿Usted nos lo permite, maestro? ¿Traemos los tambores? Yo lo estoy esperando. Pues...